Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentar el programa diferente a todos en radio y televisión, el Superdebate, que se emite todos los días, de lunes a viernes, 12 a 3 de la tarde, en 10:20 AM, emisora Claridad. Todas las transmisiones de fútbol con Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, de igual manera, en los 10:20 del AM en Medellín. Y los domingos en vivo, en directo, aquí estamos, por Teleantioquia TV en grande. Bueno, muy bien, iniciamos hoy la Liga Profesional de Fútbol Colombiano. Jugaron todos los equipos de Antioquia, ya tenemos 5 equipos. Nacional ganó 1-0 al Deportes Tolima. De visitante ganó Atlético Nacional. El Medellín derrotó 3-0 al Huila. 3-0 al Huila acá en el estadio Atanasio Girardot. Envigado y Deportivo Cali empataron 0-0. Y el otro equipo de Antioquia, las Águilas Doradas, empataron 0-0 con el Deportivo Pasto. Y los Leones, que debutaban, perdieron frente al América de Cali 2-1. Así que perdió Leones de local frente al equipo América en el estadio de Itaires. Bueno, vamos a hablar de estos temas en algunos momentos, cómo inició la jornada, cómo arranca el equipo Atlético Nacional, cómo arrancó Independiente Medellín, si funcionan o no funcionan las nuevas contracciones de los equipos. De esto vamos a hablarle en algunos momentos. Por ahora queremos indicarle que entre las personas que esta noche se comuniquen con nuestro Twitter, hoy vamos a darle al Twitter con la voz, monitoreando el Twitter, va a estar Don Elkin la voz, ahí estaremos entregando los Fusion Tienda, estos zapatos Fusion Tienda espectaculares de la marca Converse, donde usted lo encuentra todo a crédito, 50 inicial, y estaremos entregando los balones de fútbol para que usted se divierta jugando al fútbol. Llámenos, estos balones pueden ser suyos. Y en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida hasta ahora al hombre que está monitoreando el chat, hoy el Twitter, ¿no? Sí. Ya va a recordarles cómo se comunican, porque los premios los entregamos a él. Don Elkin, buenas noches. Don Rafael. Feliz año, bienvenido. Lo mismo, hombre, muchas gracias por tanto, aguinaldo. Señoras y señores, muy buenas noches. El saludo muy cordial para todos los televidentes, los internautas. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, @rafagol_linares. La pregunta de Pensando en Grande con Rafagol el día de hoy: ¿en qué año y cuál es la fecha donde se fundó la división mayor del fútbol colombiano, Dimayor? Una pista. El número del año es muy conocido por mi amigo don Augusto Velosa Torres. Ahí está la pista, señoras y señores, la fecha de inauguración de la división mayor del fútbol colombiano. Vengo recargado, vengo con todo en este 2018, señoras y señores, con las pilas puestas. Del Deportivo Independiente Medellín, sabe que vi un muy buen equipo, un equipo de obreros, no mucho cacique en el terreno de juego, y el cacique, que se llama Germán Ezequiel Cano, las corre todas. Le falta futbolísticamente, anotó gol, le falta futbolísticamente, pero me parece que este equipo va a marcar la diferencia. Eso sí, porque uno debe ser directo con el hincha de corazón. Se ganó 3-0, pero se le ganó un rival muy débil. Quiero ver equipos grandes como Millonarios, como América, Santa Fe, Nacional, a ver qué muestra Independiente Medellín. Pero por lo que vimos el día de ayer, Independiente, el rival, me parece muy buen equipo. Yo con este muchacho Ricaurte, va a marcar diferencia en el fútbol profesional colombiano. Del equipo Atlético Nacional, un equipo con mucho nombre en el terreno de juego, pero es muy curioso, Nacional contrató mucho delantero, mucho ofensivo, y le quedó faltando el lateral izquierdo. No funcionó Mafla en el terreno de juego, salió para el segundo tiempo. Me parece que ahí el Tolima hizo las delicias, y puede que Nacional no haya jugado bien, porque me parece que no jugó bien. Es un equipo que apenas está mecanizando la gran cantidad de jugadores que tiene, pero ganó. Y es mejor, como diría un amigo mío, corregir mientras debe el equipo Atlético Nacional mejorar, ganando como lo hizo ante el conjunto Deportes Tolima. Hay una novela, don Rafa Gol, finalmente con Magnelli Torres. Sigo insistiendo que aquí hay gato encerrado. No se ha dicho la verdad del por qué no quieren algunos que él se vaya del equipo Atlético Nacional. Este es el superdebate. Aquí hay alegría, señores. Gracias, don Elkin Lao. Bueno, durante este mes ya pueden empezar a escribir. Tenemos 3 camisetas inicialmente que queremos obsequiar entre los oyentes. La camiseta del Atlético Nacional. Escriban a superdebate@rafagol.com en el mes de febrero. Se pueden ganar estas camisetas
de Atlético Nacional. Estaremos obsequiando la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, el superdebate@rafagol.com. Y también tenemos la camiseta del campeón del fútbol colombiano. Con esa abrimos la camiseta del Club Deportivo Los Millonarios. Para que escriban cuál camiseta se quiere ganar durante este mes, escriban al superdebate@rafagol.com. Bueno, y comenzamos el año, este es el primer programa del año del Superdebate, y desde luego seguimos en el debate con la reglamentación, con la tarjeta amarilla, que es un llamado de atención para que los polemistas se controlen. La tarjeta roja, cuando tenemos que decirle, ha sido un placer y se tiene que ir del programa. Y ahora tenemos una innovación, que es la tarjeta verde, que nos ha regalado don Rulves Castro. Aquí está Rulves Castro, es la tarjeta del Fair Play, del Juego Limpio, que también la vamos a sacar a los que se manejan bien, porque hay gente que en el programa se maneja bien, pero hay otros que no se les puede sacar porque la manejan muy mal. Pues bien, vamos a iniciar el debate, la polémica, porque jugó Nacional, acaba de ganar Nacional de visitante del Deportes Tolima 1-0. Ese Tolima fue el que sacó a Nacional, ¿cierto? No lo dejó ingresar a las semifinales del fútbol colombiano. Y de una vez la pregunta, si González le gustó el equipo, no le gusta el Nacional, le cree que le faltan jugadores, cómo le va a los que han llegado, ya lo siento incómodo con la no renovación del contrato de Magnelli Torres. Bueno, ¿qué dice a esta hora? El hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Aquí está el debate, pero el debate, Luciano, lo vamos a presentar al nombre del Hotel Dan Carlton. Gracias. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carlton. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carlton. Amabilidad y excelencia. Es un hotel 5 estrellas. Y estamos con vitrinas de lujo. 10 años de garantía. Usted en el 2018 tiene que ponerle a su negocio las mejores vitrinas, como estas vitrinas. Vea qué belleza. Exhiba con lo mejor. Centro Comercial Metro Hueco, local 107, PBX 444-2388. Y en todos los hogares de Colombia, producta J. Novo. Potentes insecticidas. Actúan por contacto e ingestión. Y no manchan. Adiós a las plagas, voladores y rastreros. Preserva el medio ambiente. JNO Nueva Generación. Este en nuestros teléfonos para que se comuniquen. 254-4618. Y estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo y entretenimiento. Las mejores vallas publicitarias en los estadios las tiene Global Sport. Y ahora sí, la bienvenida para don Luciano González Equea. Bienvenido. Muchas gracias, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. A propósito de la tarjeta verde, sí, señor, que promueve el profesor Rulves Castro, ha sido incluida en el libro de urbanidad de los japoneses. Mientras aquí cerramos la cátedra de urbanidad, en Japón la abrieron e incluyen dentro de los acápites de ese libro la tarjeta verde de mi amigo Rulves Castro, a quien saludo muy cordialmente. Espero que usted se haga acreedor, merecedor de esa tarjeta verde. Usted es hincha Nacional. Más fácil sale campeón el Huila. A ver, dale. Oiga, pues, primero, sí, en el partido en Ibagué. Hombre, primero, yo siempre he dicho que los que ganan son los triunfadores, son los reyes, son los que llevan el laurel. ¿Cómo así que figura de la cancha uno del equipo perdedor? Sí, la figura de la cancha, de no sé quién del Tolima. ¿Cómo así? La figura de la cancha se llama Rentería, el que metió el gol. Pero primero se juega bien porque se gana, que es la primera premisa del fútbol. Ganar. Cuando vos ganás, puedes corregir los errores que puedas corregir o que tengas que corregir. Pero si vos perdés jugando muy bien, por mucho que trates de corregir, como jugás muy bien, te confías y no corregís nada.
una cosa fundamental en Atlético Nacional, su columna vertebral. Arquero, defensa central, la que yo conozco, pues, aparte que los tácticos como Osorio y como el profesor Morales y como Velosa y la nueva generación de estrategas, me diga lo contrario, yo conozco el arquero, el defensa centro, el volante creativo y el centro delantero. Esa columna vertebral Nacional la ha perdido en un 50%. Se fue Franco Armani. Me parece que hoy Monetti, sin llegar a ser Armani, pues lo suple bien, puede suplirlo bien. Un arquero muy ágil, muy rápido, sin la intuición que maneja Franco Armani. Le fue bien ayer Armani con River. Eso dicen. El señor Alexis Henríquez no lo pueden tocar. No lo pueden tocar. El único hombre que es capaz de armar a Nacional con el pase profundo se llama Alexis Henríquez. Y aquí viene el problema. La armada del equipo verde de la montaña. Ojo, que ya van dos partidos sin Magnelli Torres. Van dos juegos sin Magnelli Torres. Y Nacional, para meter el gol, complicadísimo. Porque no hay quien meta una pelota profunda. No hay que haga un cambio de frente, no hay quien toque el balón cuando hay que tocarlo y asegurarlo, no lo hay. ¡Qué pena me da! Pero me van a decir que el señor Almirón dice que en sus planes no figura Magnelli Torres. Eso dijo. Hombre, las cosas absurdas de la vida. Un técnico diciendo que no le gustan los buenos jugadores. Ah, que es muy lento. Nunca ha sido, pues, el Usain Bolt del fútbol. Siempre ha sido lento. Pero lento, pero con inteligencia. Y corre la mente por las piernas. Así de simplecito es. Y yo, paradoja. El gol de Nacional hoy viene de un pase del volante de marca. De Diego Arias. Del volante de marca. Porque no hay quien mete una pelota al vacío profunda para que lleguen los delanteros y hagan goles. Y como lo hizo hoy Diego Arias, que Diego Arias no tiene por qué hacer ese tipo de jugadas, porque él es volante de marca. Y el día que se equivoque Arias diremos, no, pues se equivocó como volante de marca. Hoy se equivocó es que como volante armador y metió un pase profundo que sorprendió al Tolima. No vayan a cometer otro de los errores de catedral que se comete en Atlético Nacional, sacando a Magnelli Torres. No, que es que ahí lo tenemos. A los dueños no les gusta Magnelli. No, es que ahí lo tenemos. Y es que mire, es que él es del equipo, hermano. Pero no es Almirón, y son los dueños. Ese es el problema. Ese es el problema. Él tiene un contrato por 2 años más. Y si lo quieren echar, se lo tienen que liquidar. 2 años de Magnelli Torres en la casa muerto de la risa, haciendo negocios por ahí, consiguiendo apartamentos, etcétera, etcétera. En fin, se va a cometer uno de los pecados monumentales que no le conviene al doctor Botero, presidente de Atlético Nacional. Resulta que Magnelli Torres viene de ganarse la Copa Libertadores de América. En los últimos campeonatos de Nacional, ¿quién ha estado? ¡Magnelli Torres! Pero vamos a terminar a las 9:30, señor. Ya voy a terminar. A usted en vacaciones no lo han dejado hablar. Ya en la voy casa. A terminar. Está en vacaciones y vea, vino. Y resulta. Vino enloquecido. Y resulta que el señor Magnelli Torres de pronto es muy malo y ya hay. Che, no estás en mis planes. ¿Cómo así que no estás en un técnico, hombre? Un buen jugador no va a estar en la plantilla de un técnico. Un buen jugador. Cheque que es muy lento, que mira. ¿Y quién es Nacional con la rapidez suple la ausencia de Magnelli Torres? ¿Qué pecado se va a cometer? ¿Qué falla histórica comete Nacional? Yo le digo quién. Si deja ir a Magnelli Torres. Yo le digo quién corre rápido ya. Mauricio Navarro. A sí, ver, ¿quién es Mauricio Navarro? En la mesa de la polémica del debate. Lo conocí de estadígrafo. Yo también. En la mesa del debate, de la polémica, le damos la bienvenida a Gustavo Osorio Salazar. Con un equipo de obreros de fútbol, sin galácticos,
y empezó ganando. A ver, señor Osorio, bienvenido. Hola, don Rafa Gol, le doy gracias a Dios por todo y si yo no le quito el hueso todavía estaría pegado ahí. Bueno, debió haber dicho el señor González que Nacional ganó con mucha suerte. Con muchísima suerte. Pero ganó. El primer tiempo fue casi que un monólogo a favor de Tolima, ¿o no? ¿O no? Pero ganó. Tolima estuvo encima de Nacional. No, es más, en el primer tiempo figura Monetti. Tolima 1, entonces, Nacional. Entonces, sí. Eso quiere decir esa que Tolima. Tolima 1, Nacional. Y fuera de eso, Tolima, es la única y fuera de eso, Tolima estrelló por lo menos 4 balones sí, en los palos. Y lo que vos querás. Y Nacional llegó una vez, entonces, pero metió entonces, el gol. También hay que decir que Nacional tuvo mucha suerte, porque a este Nacional de Almirón le falta, y habría que decir algo más contundente, que seguramente no lo va a decir el señor. Yo, de hincha de Nacional, de cronista deportivo como usted, no permitiría que el técnico haga tantos cambios cuando está comenzando un campeonato. Dios. ¿Qué me va a hacer rotación en el primer partido? En el primer partido del campeonato me va a hacer rotación. Porque a mí no me puede decir, el señor Almirón, es que tengo un partido el miércoles. Claro. Hermano, estoy comenzando esto. Claro. Antes necesito ritmo. Ritmo de competencia, señor Almirón. Antes, por el contrario, el equipo necesita juego, necesita partidos, para saber qué tiene. Y hoy cambió casi que toda la nómina y por eso se le estaba viniendo la noche. Son los equipos de Copa y de Campeonato. Pero voy a lo mío. Resulta que acá acabo de escuchar al señor Lavoe que dijo que una Sinfonía Medellín, que. ¿Y por qué usted no empieza, señor Lavoe, por decir que usted a mí me dijo que era muy conformista? Y yo les dije, ojo que esa nómina es de obreros, jugadores utilitarios. Tuvimos en campeonatos anteriores 2 o 3 estrellas y esas 2 o 3 estrellas se llevaban toda la plata y se dividía el grupo. Ahora estrellas tres que vos apoyabas. Ahora tenemos jugadores. El Galáctico. Tengo la palabra. El Galáctico. Véalo aquí hablando ahora mal del Galáctico. Ahora, no he hablado mal de nadie. Se robaban la plata, eso acabaste de decir. Que se llevaban la plata. Y el que se lleva la plata sin éxito se roba la plata. ¿Quién habló del Galáctico? No, el Galáctico. Pero señor, vea, entonces ahora conseguimos un equipo bien utilitario. Los directivos creo que en una muy buena visión miraron dónde se necesitaban los jugadores también con la compañía del señor técnico Rescalvo, dónde se necesitaban. Y en esos puestos claves se consiguieron jugadores. Ahora, se necesita un lateral, se trajo a Anchico. Anchico no ha jugado, yo creo que el próximo partido lo puede jugar. Y se trajo también otro central muy joven que actuaba en el fútbol español. Yo creo que este Medellín, me podrán decir que no se le ganó a nadie, pero resulta que en torneos pasados, don Rafa Gol, nos han hecho falta esos puntos porque en el torneo pasado empatamos con este equipo aquí en el Atanasio. Entonces, hay que ganarle al que venga. Y se le ganó bien incluyendo al Huila Nacional. Y por goleada se le ganó con autoridad y jugando bien. De mitad de cancha para arriba, hacía rato no veía un Medellín con tanto juego, con tanto volumen ofensivo y con tantas posibilidades de gol y un Cano que llegó enchufado. A mí me sorprendió Cano porque yo pensé que había que esperarlo. Rescalvo tiene su cuento. Pasa es que cuando uno tiene jugadores como Cano, ese Cano sabe qué hacer, hermano, que es meterla. ¿Sí o no? O sea que Rescalvo sí le metió de la mano al equipo. Tiene que servir también el técnico, porque es que yo no creo que se vaya a ratificar a un por técnico. Por eso Almirón hace el cambio. Pero yo aclaro de una vez, no es mi técnico. ¿Rescalvo? Mi técnico no es Rescalvo. Y yo no hago como el señor. ¿Cuántas acciones tenés del Medellín? ¿Y qué título de propiedad tenés para decir es mi técnico o no es mi técnico? Pero es que ese es el problema. Yo eché a tal y tal es mi técnico. ¿Cuántas acciones? Pero te tienes que limitar a decir me gusta o no me gusta, porque no es tu técnico. Porque igual que lo podría hacer cualquier hincha, dar un concepto, lo puedo dar yo. Yo creo que yo lo puedo dar con más autoridad porque hace tanto tiempo Hecho 40 hace tanto cursos. Tiempo ya lo que veo fútbol
y hace tanto tiempo que estudio fútbol. Soy cronista deportivo, entonces yo creo que tengo autoridad para decirlo. No es mi técnico, así a vos no te gusta. Yo puedo llegar a porque decir... vos apoyaste a Lillo, es que vos tenés unos pecados tan grandes. Y los sigo apoyando. Dicho, tenés más pecados que Inés de Hinojosa, pues. Y lo sigo apoyando y sigo creyendo en él y sigo creyendo que se equivocaron. ¿Por qué? Es que yo puedo llegar a decir... Hombre, porque apoyaste a Lillo, porque ya no te quedaba más. Descalificaste a Osorio, a Rueda y todos los técnicos. Ya no te quedaba cometen más. Cometen un error. Al peor, Lillo. Mi límite llega a decir, comete un error echando a Magnelli Torres. Pero decir yo ordeno, es que usted dice así. Yo ordeno que tienen que entrar a Cano. No, yo di mi concepto. Yo di mi concepto que el profesor Rescalvo aquí no respeto. No es así. No es. Bueno. Usted no tiene un chivo metido en la faltriquera de don Raúl para hablar que no es mi técnico. ¿Cómo así que no es su técnico? Diga que es muy malo, que es un incapaz, hasta ahí, pero que no es mi técnico. No, eso fue lo que no puede con Lillo jamás. Rafa, y en 10 días nosotros vamos a tener aquí dos partidos seguidos con Cali y con Millonarios. Y ahí vamos a saber de qué estamos hechos. Bueno, señor Osorio, en la mesa del debate, de la polémica, a esta hora le damos la bienvenida también a don Augusto Veloz, el cirujano del comentario, que él tiene su percepción también de lo que fue el juego de Nacional y del Medellín. Don Rapagol, ¿qué tal, compañeros oyentes televidentes? Un placer saludarlos. Dos cositas, ha comenzado la Liga Colombiana, la Liga de Fútbol Colombiana, con la más alta inversión en toda la historia, 35 millones de dólares. Es impresionante, lo estábamos diciendo en estos días, Rafa, le estamos dando el advenimiento a una liga que va a ser muy buena. Sí, hasta el botón de plata. No más, entre Millos Junior y Medellín, y Nacional, claro. Y Nacional se invirtieron 10 millones de dólares. No invirtió siquiera 10 millones de dólares a los muchachos que trajo. Invirtió 7 millones de dólares, no le quiero decir. Por Dios, bueno. ¿Nacional cuánto? Nacional, cerca de 10 millones. 10 millones, o sea que la plata sí vale. Aquí sí, 35 millones de dólares. ¿Para traer a Castellani? Bueno. Aquí hay 100 mil Castellani. Pero le putaste a Rollave. No, pues no quiero un tal por cual. Este man cree que la gente se olvida. ¡Ave María! Bueno, bueno, calma, calma. Quiero resaltar este tema. Millonario, 28 millones de dólares en Santiago Montoya. O velar que lo echó Junior. Señor González, pero mire, no se olvide esto. ¿Quién negoció a Santiago Montoya? El mismo que le vendió por 5 millones una vez a Nacional un jugador. Bueno, lo escuché en una entrevista en Bogotá, y ¿sabe qué dijo él? Decía, le preguntaron a finales de diciembre, alguien le preguntó, ¿cuánto vale ese muchacho Santiago Montoya? ¿Y sabe qué dijo? Depende el marrano. Bueno, Rafa, lo otro es un crack. El senador es una figura del fútbol. Lo otro es el tema de investigación que hoy reventó, Rafa, sobre el tema de la televisión colombiana. Ajá. El G8, que lo componen los dos equipos de Medellín, los dos de Cali, Millonarios de Bogotá, porque Santa Fe no está allí, Junior, Tolima y Caldas, dicen, ¿cómo es eso que Yesurún firmó un contrato cuando pasó por la Dimayor en el 2012 con Winsport, que pertenece a RCN, a la cual le llegan a los equipos le llegan anualmente 2.500 millones de pesos. Y comparativamente con otros países de Sudamérica, es el más desventajoso en cuanto al contrato, comparativamente con la televisión de esos países. Pues bien, se le ha encargado al Comité Actual de Mercadeo de la Dimayor que haga un contrato de auditoría para investigar lo que firmó Yesurún. O si no, o reevalúa Winsport la contratación, o si no hay otros que están ya proponiendo, como Fox Sports y otras entidades nacionales e internacionales, la televisión del fútbol colombiano. Sí, Rafa, que esa es la noticia hoy sobre cómo el G8, comienza a investigar ese tema del contrato de la televisión. Y le cuento que hay uno ya en la cárcel, en los Estados Unidos. Oiga, ¿no? A propósito de esos contratos. Yo hago una pregunta, hombre. ¿Se justifica que uno tenga que pagar por ver al Patriotas, al Huila? No, va a ser el equipo grande nomás. Etcétera, etcétera. Ah, van a ser el equipo grande nomás. ¿Se justifica que tenga que pagar por ver al Huila? Huila Patriotas. No, qué clásico, me desmayé, me morí. Los grandes son. Huila Patriotas. Esa es grande nomás. Se le va a pagar. La gente va a tener que pagar a partir del segundo semestre cuando sean partidos de equipos grandes. No, bueno, pero bueno. Para que Luciano no se desmaye, le vamos a pagar la cuota. A ver, dale. Sí.
Bueno, Nacional hacía 5 años no ganaba en Ibagué, ganó con Justicia, se observan problemas, así siguen observando de problemas en los laterales, en la zona de recuperación, no hay problemas de medio para arriba, como decía la O, hay suficiente cantidad de gente. Y en lugar de pensar en este otro delantero que piensa traer Atlético Nacional, Castillo, hombre, piensa más bien en un volante recuperador. O en un lateral izquierdo. O en un volante creativo. Claro, sí. No, yo creo. Claro, o en un creativo. Bueno. ¿Lo van a echar a Magnelli, pues? Sí, no, pero ahí quedó, ya Castellani y queda Vladimir Hernández para llenar esa posición. Castellani no va a... Ojo que no es mal jugador, señores. No es mal jugador. Es un jugador luchador, guerrero, pero no es creativo. Es que ahí donde está el error. Y de Medellín, Rafa, pues se combinó las 3G, ¿no? Ganó gusto y goleó. Y puntos altos para Mauricio Gómez, para ese Ricaurte que va a ser el mago, pues, uno de los magos del fútbol colombiano. Ya se lo van a tirar. Germán Cano. Y muy bien Jesús Murillo. El nuevo galáctico lleva a Medellín. Muy buenas contrataciones, ayer lo demostró Medellín. Y estimado Rafa, yo creo que vamos a tener un buen campeonato, indudablemente. Bueno. En la mesa del debate, Juan Diego Arroyave. ¿A usted le satisfizo la presentación de Nacional? ¿Las contrataciones? Muy buenas noches, Rafa Gómez. Saludos para usted, para todos los televidentes. Y, hombre, arrancó el 2018, arrancó el superdebate, arrancó la Liga Colombiana. Y, bueno, pues, hombre, este Nacional 2018 hay que ajustar muchas cosas. Porque es que es cambio de sistema, es otra ideología. Este es un técnico un equipo un poquito más defensivo, que de pronto le falta ser más contundente a la hora de atacar. La ausencia de un volante creativo se ha palpado en estos dos partidos que lleva Nacional de competencia, partido de Superliga frente a Millonarios y el partido de hoy frente al cuadro de Deportes Tolima. Eso es algo que no se puede obviar. Me parece que no se puede tampoco entregar la responsabilidad de la creación a un jugador que es más de velocidad, como el caso de Vladimir Hernández, a un jugador que también tiene algo de dribbling, pero tiene mucha profundidad, como Lucumí por derecha, cuando le hace falta quien alimente el sector ofensivo. Eso se vio, y en la primera parte para Nacional, donde no tuvo ni una visita al arco de Joel Silva, ahí donde dejó la preocupación. Mejoró en el segundo tiempo, pero bueno, consiguió el triunfo, y sobre el triunfo, sobre la competencia, se tiene que ir corrigiendo. El partido de Superliga el próximo miércoles va a marcar un punto importante sobre los jugadores que ya han actuado, y de ahí el técnico va a determinar cómo va a parar su equipo. Yo creo que por ahí donde se tiene que tener en cuenta todos esos aspectos funcionales de jugadores que en realidad estén o no estén en el equipo. Nos gustó mucho lo del Medellín, Rafa, de verdad, lo del Medellín fue, me parece que en dinámica, en fútbol, fue un equipo importante, un equipo interesante. Este Medellín dejó, pues, con los 3 goles, empezó ganando, arrancar con goleada, con un Mauricio Gómez que fue, tiene que darle Caicedo las gracias a Mauricio Gómez, las 2 asistencias para los 2 goles se consiguió, y esa movilidad de Germán Ezequiel Cano va a ser fundamental para un hombre que mete muy buenos pases, como el caso de Andrés Ricaurte, en la zona de volantes. Se mueve mucho en el frente de ataque, le marca mucho el pase al volante, y por ahí va a ser Medellín muy contundente con la asesoría, esperemos, de los laterales, que vimos a un Melo Macías bastante importante, sobre todo en la primera parte, cuando Medellín fue ofensivo. Así que arrancó, me parece, para los equipos del Valle de Aburrá, sin contar pelo de Leones, que cayó frente a la América, me parece que arrancó satisfactoriamente, y eso sí, Nacional a corregir, y Medellín a ir solidificando el trabajo de Rescalvo, porque esto es mano del técnico Rescalvo, el que le da la dinámica y otro fútbol al cuadro escarlata. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en el Superdebate. El miércoles en la Superliga será la final acá en el Atanasio, para que sintonicen emisora Claridad 1020, porque ahí estaremos desde las 5:30 de la tarde en la transmisión. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. Te ve en grande. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa del Plan Ciclorrutas, megaproyecto con impacto social, económico y ambiental, que conecta a los municipios de Antioquia. IDEA impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Llegó Raspita para entregar millones por montones y al instante. Por 3.000 pesos IVA incluido, recibe tu apuesta y un Raspita. Gana hasta 50 millones de pesos en efectivo. Son más de 600 millones de pesos en premios. Gana cerca de ti. Soy digital.
Soy Digital, impresión digital en gran formato, corte láser, avisos en acrílico, decoración de locales comerciales, sublimación, decoración vehicular. Soy Digital, 444-7071. Hemos venido adelantando la construcción de placa huella en nuestras vías rurales. Hoy estamos haciendo intervención en 6 veredas con placa huella. De verdad que es una gran obra para el beneficio de nuestros campesinos. El solo hecho de poder transportar sus productos hacia las vías principales o hacia la cabecera municipal, pues obviamente esta facilidad de transporte se ve reflejada en los costos. Antioquia piensa en grande. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Obras, vías, infraestructura, programas y proyectos en los municipios de Antioquia se financian gracias a créditos otorgados por el IDEA. IDEA, impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. Te ve en grande. Retornamos al Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Les recuerdo que estamos de lunes a viernes, son 3 horas de debate en emisora Claridad Tudelar 1020 en el AM. El miércoles estaremos en la transmisión del partido de la Superliga Nacional Millonarios. Bueno, el viernes en la noche, en el partido del Medellín frente al Huila, despedimos o se despidió el presidente Eduardo Silva Melú, y así como sucedió con Nacional cuando se retiró el doctor Juan Carlos de la Cuesta, que le dimos un homenaje también acá en el gran equipo, quisimos hacerlo con el presidente de Medellín, Eduardo Silva Melú, y hacerle un reconocimiento. Así habló al final del juego con Don Elkin, la voz. Esa frase siempre quedará en la memoria del hincha de corazón. Estamos felices, estamos contentos. El homenaje del gran equipo de Rafa Gol Linares para el Prezi, como le dicen sus seguidores, Eduardo Silva Melú. Señor, que Dios lo bendiga. Muchas gracias por hacer parte del fútbol y aportarle a este Deportivo Independiente Medellín. Gracias, muy querido. No vaya a llorar, pues. No vaya a llorar, hermano, no. Es que da nostalgia, nostalgia. Me voy con mucha alegría, con la frente en alto de haber hecho las cosas con lealtad, con amor, con todo el entusiasmo del mundo. Y bueno, muchas gracias. Siempre fueron muy queridos, especialmente vos. Muchas gracias. Mira, este reconocimiento de Rafa Gol Grados Artístico, reconocimiento al Prezi, Eduardo Silva Melú, por su labor en el DIN, haciendo que el hincha de corazón vuelva al estadio en familia, logrando la anhelada sexta estrella del poderoso. Prezi, estamos felices, estamos contentos. ¿Qué le parece? Muy bacano. Lo va a tener siempre en mi oficina, en mi corazón. Y bueno, aquí nos vemos ya cada 15 días, hermano, ya en otra tónica. ¿Por qué se va? No, voy a trabajar en otras cosas, voy a hacer otros proyectos, voy a trabajar con el Inder, voy a trabajar con unos ingleses. Me invitaron a un proyecto bacano. ¿Usted con la cara de paisa? Ah, pero si hablan inglés. ¿Sí? No, mentira. ¿Cómo se dice Auriaquí en inglés? ¿Auri qué? Auriaquí, el municipio. Oh, eso no es... Claro. No, no lo sabe usted. Opengiar. Oiga, ¿qué recuerdo se lleva de todo lo que vivió con el Medellín? No, que es la hinchada más maravillosa de Colombia, pues. Y, no, el ser campeón, ese pedacito, esa emoción de ese día, la llevará uno siempre grabado en el corazón. Y es normal que se equivoque en la vida como todo ser humano. Ah, sí, yo soy igual que todo ser humano y todos los humanos erramos y muchas veces erré. A veces, por ahí me tienen dos que me van a decir fuera de micrófono, me prometieron que me iban a decir dos errores que cometí. Algún día me los cuentan. Yo diría lo más importante, el título, pero que devolvió la familia al estadio, eso es muy bonito. Sí, yo digo que ese haber creado esa estrategia, liderarla, desarrollarla, la del todos en uno, eso es algo que me llena pues de orgullo, pues, y en la compañía pues de todos mis compañeros y de la junta directiva, y haber podido lograr eso y replicarlo en otras partes y contarlo en muchos lugares, eso lo llena uno de orgullo y de alegría. Señor, le entregamos esta placa, que Dios lo bendiga, y recuerde que todo el campeonato lo surtimos de Boxer. Muchas gracias, buen por ellos. Claro, la talla XXS. Señoras y señores, el besito para el Prezi. Bueno, muchas gracias a todos y como siempre,
Felices y contentos. Chao. Suerte. Estamos felices, estamos contentos. Chao. Bueno, lamentable la pérdida para Independiente Medellín de un hombre tan innovador como Eduardo Silva Melo. Esta es la gente que no se debe ir del fútbol. Afortunadamente, y felicitaciones al alcalde Federico Gutiérrez, lo llamó para trabajar con el Inder, hay un proyecto en él, y Juan Carlos de la Cuesta. Así que sabemos que en esto ganó el municipio de Medellín. Señor González. Hombre, un señor primero de Eduardo Silva, la decencia, un hombre muy decente, muy formal, y lo acaba de decir en la estrategia que montó con los abonos y que la copiaron todos los equipos de Colombia y del exterior. Ese es un mérito ya para el doctor Silva. Yo no sé si usted le va a mostrar sus 40.000 errores, pero yo creo que el hombre, el solo hecho de haber montado esa estrategia de mercadeo, ya lo deja como un presidente para el recuerdo en los anales del Deportivo Independiente Medellín. No son 40.000 errores, simplemente por allí dos salidas en falso que tuvo él. Y una muy clara, lo de nombrar a un señor Fabio Martínez que, como diría González, no tiene ni veniales de dirigir un equipo profesional. No, pero él es el presidente, papito. A quien da la cara allí es el presidente antes que el dueño del equipo. Y lo otro fue cuando que se le aparecieron 5 jugadores en la oficina para decirle que si seguía a Leonel, ellos se iban. Me parecía que eso era inaudito. Yo inmediatamente, y sobre todo con ese rendimiento que tenían los de Chalar y compañía, los saco a todos y dejo a Leonel Álvarez. Pero uno a veces se cansa de ganar como se cansan de ganar en el equipo del frente y sacan a Reinaldo Rueda por la puerta de atrás. Entonces, pero fueron muchas más cosas buenas las del presidente, como la de la novedad de todos en uno, que fue una cosa novedosa que le dio vuelta a todo el país. Un gran vacío deja indudablemente en el Medellín, así como lo dejó hace 4 años de Millonarios. Es que estaba rindiendo su fruto de Millonarios, le trajo un título o coayudó administrativamente para traer un título después de 22 años. El hombre que popularizó los abonos para entradas económicas en los estadios y que todo el mundo le copió, pero y también administrativamente controló el flujo de caja, a excepción del contrato de Quintero, el que controlaba a don Raúl Giraldo, diciéndole no nos exageremos en contratación de jugadores, fue Eduardo Silva Melo. Fue un tipo muy equilibrado en ese tema, mi estimado Rafa. Muy dirigente, muy trabajador, con propuestas innovadoras, deja un Medellín económicamente con una fortaleza que de pronto en el pasado estaba ahí, esa materia por ganar. Y creo que la ausencia le va a hacer mucha falta al equipo de este gran ser humano, porque no solamente es un gran dirigente, sino un gran ser humano, una gran persona, el expresidente ya, Eduardo Silva Melo. Bueno, en el triunfo del Medellín sobre el Huila, 3-0, elegimos como la figura de la cancha al jugador que fue abucheado, que fue maltratado a finales por eso del año. Quería tener en Nacional. Sí, señor. Juan Fernando Caicedo se amistó nuevamente con la Rey, con el gol, y listo, 2 golazos, salió figura, y mire cómo es la vida. El último partido salió abucheado y silbado por la tribuna, y ahora, hace 2 noches, salió en medio de los aplausos. Juan Fernando Caicedo, así habló al final de juego con Don Elkin, la voz. Figura de la cancha Fusion Tienda, donde consigue los mejores tenis, mejores zapatos, todo a crédito sin cuota inicial. Y es la figura de la cancha hoy, don Juan Fernando Caicedo, que anotó 2 goles con Independiente Medellín. Se estrenó usted en el 2018 con goles, lo felicitamos, hombre. Sí, dale las gracias a Dios, a ustedes, a mis compañeros, al equipo, y bueno, contento por eso. Sabemos que fue un triunfo, no se ha conseguido nada importante, pero bueno, fue muy gratificante la victoria y vamos paso a paso. Aquí le entrego estos espectaculares Converse All Star, si no le da la talla, en el Centro Comercial Unicentro, allá en Fusion Tienda. ¿Qué talla es? 10.5. Ah, es que usted es pie grande, pero si no le sirve los puede cambiar. ¿Cuál gol le gustó más? No, yo creo que el primero es una jugada muy rápida por el lado izquierdo, donde se descuelga muy bien Gómez, tiene un lindo centro y la logró empalmar bien. Oiga, llega Cano, la continuidad de Castro, llega Rivaldo, eso es positivo para el equipo en general, y usted como que eso puya a un jugador, buena la competencia, y mire que usted llegó motivado. Sí, es importante tener jugadores de esa,
de esa calidad, es gratificante y trabajar con ellos yo creo que es muy bueno. Hay que seguir así, sabemos que tenemos buen equipo y bueno, no hemos ganado nada, como te dije ahorita, los pies en la tierra y seguirle dando. Mire, yo soy sincero porque en este tipo de situación hay que decir las cosas como son. Yo lo he cuestionado, pero también le he dado mérito hoy. Y si usted sigue con esa motivación lo que hizo, creo que es la expectativa de cumplir de nuevo esos goles que tuvo en el Huila. ¿Usted fue goleador y ha sido goleador? Sí, sí, igualmente acá en el primer año que llegué alcancé a hacer también 19 goles, pero es lo normal, el fútbol es lo normal. En el fútbol te critican, unos te quieren, otros no. Como también hay gente que si no te quiere, no le gusta que hagas las cosas bien. Eso es como todo, hay que estar tranquilo y seguir trabajando. Grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este espectacular premio. Estamos estrenando trofeo este año como figura de la cancha. ¿Dónde lo va a poner? ¿Mesita de noche? ¿Lo va a mandar para dónde? No, ahí afuera donde los tengo todos en la repisa, en la casa. Y bueno, unos están en el pueblo, pero otros los tengo acá. Señor, que Dios lo bendiga. Éxitos, porque por encima de todo usted es una excelente persona. Siente esta camiseta de Independiente Medellín. Y pa'lante, porque viene un equipo renovado muy bueno. Dale, muchas gracias. El beso de la modelo, Juan Fernando. A ver, ya, Juan, ya, por favor. Bueno, muchas gracias al jugador del conjunto deportivo Independiente Medellín. Este es el Super Debate, señores. Todo el año estaremos entregando premios. Don Rafa Golinares. Gracias, Lavo. Grabados artísticos nos mostró el nuevo diseño del trofeo que vamos a entregar en este semestre. Ese es el nuevo diseño para este semestre. A ver, señor González, ¿le gusta Caicedo? Usted, bueno, yo... a mí siempre me ha gustado ese jugador. Siempre me ha parecido como un jugador, pero tampoco pues, y en eso voy a estar de acuerdo con Osorio, usted, tampoco pues que por un partido ya... pongamos la ciudad de Medellín a sus pies por un partido. Es que estamos hablando de un partido, de un juego. El año pasado tuvo rendimiento pobre. ¿Le quitamos los premios? Pues? No le quitemos los premios, pero tampoco pues vamos a ensalzarlo y ponerle una velita y en los altares, ¿no? Muy bien por él, porque demostró que es capaz. Yo sé que ese señor es capaz. Por supuesto. Yo sé que él es un buen jugador. Pero tampoco, ahora pues vayan a decirme, y eso es lo que va a decir Osorio, que por un partido y que metió dos goles, muy bueno por él, mejor por el Medellín, ya hay que llamarlo a la Selección Colombia. Sí, pues, no, es que, y sentar a Falcao. Alguien que me diga en esta mesa y en todas las mesas de la radio y la televisión y los mismos hinchas, ¿Quién no ha criticado a Juan Fernando Caicedo? Yo no lo he criticado. ¿Quién no lo ha criticado? Yo. No, hombre. Yo no lo he criticado. Usted también lo ha criticado. Yo no lo he criticado. Lo estaba criticando hace un momento. No, le estoy diciendo. Pues si no, que por un partido. Mira, que por un partido. Han pasado con él, han pasado muchas cosas. Cuando él llegó del Huila, goleador, juntamente con Echalar. Sabía jugar. Pero después pasaron como dos o tres temporadas en las cuales nada, y él tiene que hacer goles. Así que esas son las críticas hacia él. Esperemos que de aquí en adelante siga marcando, porque en el torneo pasado fue muy pobre su cuota de gol. Eso es lo bonito del fútbol. Como decía Gerardo Bedoya, eso es lo bonito del fútbol. Se desquite que hay partido tras partido. Pero hay que recordar también que cuando venía marcando sus golcitos Caicedo, se le presenta la enfermedad grave de su señora madre, la muerte de su señora madre. Yo creo que psicológicamente el jugador bajó muchísimo. Y ahora ya, pasados 6 meses de esa situación, yo creo que es el momento Caicedo que se destape. Va a tener muy buena alimentación desde los costados y pases gol en cantidad. Esperamos de que sea la temporada de Caicedo. Es un jugador de sacrificio, de pronto le pasó eso en la temporada anterior, donde tuvo algunas situaciones que no gustaban al hincha. Ahora va a ser más protagonista porque tiene más compañeros que son más influyentes en el juego ofensivo, y cuando esto existe, mire, y lo demostró con goles, mire lo que fue la importancia que le brindó Mauricio Gómez en 2 asistencias, y él inmediatamente consiguió la finalización de las acciones. Entonces demuestra que por ahí, en el nuevo fuero técnico que tiene el técnico Rescalvo, por ahí puede estar una buena temporada de Juan Fernando Caicedo. Bueno, y al final del partido, los hinchas de corazón que asistieron a la Atanasio Girardot hablaron sobre el triunfo del Medellín. Los hinchas de corazón hablaron con Don Elkin, la pop. Vamos a saludar a ese hincha de corazón de Independiente Medellín que ha vuelto al estadio. No fue uno, ni fueron dos. ¿Cuántos fueron? ¡Tres!
Tres goles del Medallo, le ganó al equipo Atlético Huila. Hola, Gordillo. Hola, Labón. Quiero desearle un feliz cumpleaños a Rafa Gol Radio y Televisión. 18 años en esta empresa, Rafa Gol Radio y TV. Felicitaciones, Rafa. 18 años de existencia, joven. ¿Qué piensa el partido? Excelente, necesitábamos a Cano. Ahí está, dos golazos. Y el que metió Caicedo, dos. Y Cano, uno, tres. Por eso siempre hemos querido al negrito. Cano, bienvenido sea. Vamos a ser campeones, si Dios quiere. A ver, jóvenes, ¿ustedes de dónde son? Venimos desde Florencia, Caquetá. De Florencia, hinchas del Poderoso. Poderoso de la montaña de hace más de 30, 40 años. ¿Qué piensa el partido? Muy bueno, excelente, ganamos. Vamos por el título. Uy, vení, vení, yo te saludo, joven. Caperucita Azul, ¿qué más? Caperucita, ¿cómo está, señor? Bien, ¿el partido qué? Califícalo. Excelente. Los veo muy bien, solo Medellín, la banda de Belén, siempre presente. Que Dios lo bendiga, papá. Venga, joven, yo lo saludo. ¿Qué más? Bien, hoy ganamos tres con el mismo sabor, Medellín Estéreo. Comimos arroz del Huila. Uy, me gustó la frase. Joven, ¿qué más? Empezamos bien, empezamos bien. Sí. Sí, claro. ¿Te parece? Sí, excelente. ¿A quién va a saludar en la casa? A mi mamá. ¿Qué le decís a la mamá? Que la quiero mucho, soy famoso. Muy bien. ¿Qué hubo, joven? Oiga, qué buen peinado, lo felicito. Gracias. ¿El partido qué? Muy bueno. ¿Le gustó? Claro. Venga, señorita, ¿cómo me le va? Bien, ¿usted? ¿Cómo se llama? Laura. ¿Usted en qué año está estudiando en el 2018? Séptimo. Muy bien. ¿Medallo qué? Bien, gracias a Dios, y también felicito a Rafa Gol por los 18 años. 18. ¿Qué nos vas a dar de regalo? Nada. Ah, no. Ah, bueno, mil gracias. El saludo, lo más importante. Un aplauso para la niña, muchachos. Joven, ¿y entonces? Excelente partido, la voz. ¿Te gustó? Sí, sí, muy bacano. Tenemos un pelado atrás, Murillo, excelente. ¿Usted tiene un pelado atrás? No, no, no. Ah, no lo veo. Hey, felicitaciones a Rafa Gol, 18 años, siempre con la hinchada del Medellín. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. ¡Tócame la bubucela, paisa! ¡Dale, rojo! ¿Y el partido qué? Partido, no lo pude ver, pero sí, digamos, estoy con la hinchada del Poderoso, somos hinchas del Medellín. Señor. Caicedo, vas para Rusia, lo está pidiendo Pekerman ya. Joven. ¿Qué, Medallo? Peligroso, peligroso está ese equipo. Uy, papá, hijo, igualitos, igualito a la mamá. El reemplazo de la mamá, pero en el gol. ¿Te gustó? Mucho, mucho. Cano, excelente, volvió Cano nuevamente al gol. Y Caicedo, creemos en este evento. Señoras y señores, voy a terminar con el hincha del Poderoso. Hasta Moisés es hincha del Medallo. Aquí terminamos los Poderosos. Bendiciones, señores. Hagan así los Poderosos. Gracias a la voz, los hinchas de corazón disfrutaron del triunfo del equipo rojo. Hacemos esta pausa. A Moisés o a Noé. A Moisés, igualito. Hacemos la pausa y ya estamos con ustedes. La pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda, donde tiene las mejores marcas de zapatos deportivos, solo originales. Fusion Tienda, todo a crédito 50 inicial. Miren estas botazas para chicanear, cachaquear, etcétera, etcétera. Este es el color de moda para las damas. También es de Fusion Tienda. Color, diseño. Mira, pero la combinación de moda, azul y blanco, espectacular. Converse. Nuevos diseños de Converse para lucir ágil y versátil. Sí, señor. Adquiera los Converse y todas las marcas en Fusion Tienda. Todo a crédito 250 inicial. Fusion Tienda. El mundo en tus pies. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. Las mejores vitrinas son de lujo. Para el 2018 su negocio necesita, merece una vitrina como esta de lujo. En el centro comercial Metrohueco, local 107, el PBX 448-2388. Me encantan esas vitrinas. Y estamos con J. Novo. En todos los hogares de Colombia, producto Jotano, potentes insecticidas que actúan por contacto e ingestión. No manchan. Adiós a las plagas voladoras y rastreras. Preservan el medio ambiente. Jotano, nueva generación. Llámenos 5 o 254-4618.
Y si sus muebles están así, roídos, acabados por las mascotas, por los niños, deteriorados, sus muebles pueden quedar así, diferentes, nuevos diseños. Llámenos en Zapán Tienda, 332-3220. En Zapán le reformamos sus muebles de sala, comedor, alcoba. Solo tiene que llamarnos en semana, llame en semana, 332-3320, y a domicilio lo recogemos y lo entregamos totalmente renovado. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande. Contra Medellín todo puede ser. Contra Medellín es un placer. Bríndame, bríndame, bríndame. Celebrar con Roma, vamos a pasarla bien. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 35 grados de alcohol. Hola, soy Ricky Recargas, tu amigo en Gana. Para que te recargues de todo. Porque con cada recarga acumulas puntos, sonrisas Gana. Además, con la factura, tu recarga segura. Y recuerda que en Gana te recargas con Ricky Recargas, porque cuando te recargas con Ricky Recargas, te recargas de todo. Haz tus recargas móviles en Gana y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. Gana, cerca de ti. Nuestra vereda necesitaba una vía, porque para nosotros una carretera vale mucho. Entonces Cristian, en un imaginario simple, nos pintó su vereda y dijo que soñaba una carretera para que los niños no llegaran enlodados a la escuela. Yo viajé hasta los 4 años y yo vi la carretera, yo pensé solamente en él. Trascenderá para la historia de que un niño, Cristian, pintó un imaginario y que un joven alcalde creyó en ese sueño, y hoy es una hermosa realidad. Antioquia piensa en grande. Llegó Raspita, para entregar millones por montones y al instante. Por 3,000 pesos IVA incluido, recibe tu apuesta y un Raspita. Gana hasta 50 millones de pesos en efectivo. Son más de 600 millones de pesos en premios. Gana cerca de ti. Contra Medellín todo puede ser. Contra Medellín es un placer. Bríndame, bríndame, bríndame. Celebrar con Roma, vamos a pasarla bien. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 35 grados de alcohol. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande. Aquí estamos en el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Sacamos las conclusiones de Medellín y Nacional hoy. Señor González. Hombre, cómo es la vida de paradójica, ¿no? Sí. En Nacional hay para dar y convidar cualquier cantidad de jugadores, pero falta uno, el volante creativo, llámese como se llame, falta un solo jugador de esa nómina de 24 excelentes jugadores que tiene el técnico, pero falta ese volante creativo que en este momento no lo tenemos. Y Medellín comenzó muy bien, y eso que le hacían falta dos jugadores claves, uno Didier Moreno, que es parte del equilibrio del equipo, y el otro goleador, Leonardo Castro. Aún así, el equipo jugó bien, bonito por momentos, con volumen de juego, como hacía rato no le veíamos, y con un jugador clave que es el que arma el equipo desde atrás, porque es un recuperador, pero sabe mucho con la pelota, Andrés Ricaúl. Jugó bien Medellín, aunque tiene sus peros en sus laterales. Ya viene Julián Anchico a reforzar esa zona de derecha. Vamos a ver con el sector izquierdo qué pasa. El mismo punto suspensivo, el mismo interrogante para Atlético Nacional sobre su sector izquierdo de lateral. Allí hay que meterle mucho análisis de la situación y el volante recuperador definir cuál va a ser, mi estimado Rafa Gómez. Dos partidos que dejan el balance para el técnico. Rotó la nómina, 20 jugadores puso a jugar. Yo creo que ya tiene un elemento claro para lo que va a seguir en adelante, de ahí se le va despejando el panorama, el tema de lateral, el tema de los volantes y el incógnita, el signo de interrogación, ¿quién será el creativo?
Medellín con buen volumen de juego, con buen trabajo, me parece que ese triunfo de 3-0 le da un respiro muy bueno al equipo para arrancar esta temporada y ir solidificando la propuesta de Ismael Rescalvo, técnico. Bueno, tenemos los resultados de la jornada, la tabla de posiciones, la próxima fecha. Los resultados fueron los siguientes. Medellín le ganó al Huila 3-0. Río Negro 0-0 con Pasto. Caldas le ganó 2-0 a Jaguares. Leones perdió de local 1-2 con América. Y Cali empató 0-0 con Envigado. Y también hoy jugaron Junior, que le ganó 1-0 a Bucaramanga. Tolima perdió de local 1-0-1 con Nacional. Santa Fe de local perdió 0-2 con Patriotas. Resultado sorpresivo. Boyacá Chicó y Millonarios empataron 1-1. Y mañana juegan Equidad y Alianza Petrolera. Bueno. La tabla de posiciones del torneo queda de la siguiente manera. Primero por goles a favor Independiente Medellín 3 puntos, igual Once Caldas segundo con 3, Patriotas tiene 3, América 3, Atlético Nacional 3, el equipo Chicó acumula 3 puntos, Junior de Barranquilla 3 unidades, octavo Pasto 1 punto, noveno Deportivo Cali 1 punto, el décimo el Envigado con 1 punto. El décimo primero es Río Negro Águilas, que con 1 punto, décimo segundo Equidad con 1 punto y sin puntos. En la decimotercera posición Alianza Petrolera, luego está Bucaramanga, la decimoquinta Tolima, la decimosexta Millonarios, decimoséptima Leones, decimoctava Santa Fe, decimonovena Jaguares y en la última posición en la 20 Atlético Huila. La próxima fecha se jugará con los siguientes partidos. Envigado recibe a Río Negro, clásico, hermano. Huila contra el Deportivo Cali, América recibe al Tolima, Alianza Petrolera, Leones, Nacional contra Santa Fe, buen partido. Boyacá Chicó recibe a Independiente Medellín, esto será el domingo a las 2 de la tarde, Jaguares Equidad, Millonarios Patriotas, Bucaramanga Once Caldas, Deportivo Pasto Junior. Bueno, esa es la próxima fecha, vamos rápidamente al Twitter, señor Lobo, para hacer el sorteo de la premiación. Del 1 al 729 respondieron bien la pregunta pensando en grande. La fecha de fundación de la Dimayor, 26 de junio de 1948, por cumple, tiene 69 años de existencia. A ver, entonces, ¿del 1 al qué? 768. ¿Del 1 al 768? 40. El número 40, señoras y señores, gana con nosotros Marcelo Betancourt. Respondió bien la pregunta. ¿Número? El número 700. 700, señoras y señores, aquí está. Se llama Jonathan Gómez Monsalve. El 72. 70, muy bien, Augusto. Diego Alejandro es el otro ganador en el Twitter, arroba Diego Alejandro. El 128. 128, Dairon Andrés Cano, Cano-Dairon, en el Twitter es el ganador. Bueno, y vamos a cerrar entonces con vitrina, vitrinazos. Aquí tengo vitrina para Juliana Urdinola, para doña Consuelo Vázquez, que no se pierda en el programa, para el doctor Miguel Cadavid, en el Hospital de la María. Qué buen trabajo se viene realizando allí, lo mismo que a don Carlos Rico. A don Juan Mazo, a Olegario, Ligia, David y el bebé, y a 8 grandes amigos que tengo en el municipio de Bello. Bueno, vamos a ver hasta cuándo alcanzo, porque todavía me están pidiendo vitrinazo aquí en el chat. Camilo Vidal, Mateo Vidal, Juan Carlos Hoyos, Juan Urán, Félix Hernández, Milena Montoya, Esteban Sosa, Juan Carlos Sosa, hinchas de Independiente Medellín, Alejandro Muñoz, Martín López también son hinchas de Independiente Medellín, John Alexander Mexa, Guillermo Gallego López de Melgar, Tolima, Andrés Hernández, Gabriel Rivero, Montevideo, Uruguay. A Campas, Elías, al popular Minía y a Juan Pablo Zuluaga en Tumaco, estuvimos esta semana por allá, a la gente de Cali también, a don Pedro Jiménez y a su sobrino Diego Gómez y al profesor Miguel Russo, que ha sido internado hoy en una clínica en Bogotá, una infección urinaria que no tiene nada que ver con el cáncer de próstata, del que fue operado en la ciudad de Buenos Aires hace 15 días, Rafa, y no viene con Millonarios el miércoles aquí a enfrentar Atlético Nacional, vendrá su asistente técnico. Bueno, muy especialmente este vitrinazo para mi tío Eutimio Arroyave Lopera en Nuevo Conquistadores, para Ricardo, Ricardo Valderrama, Milena López y Clarena Rivero en allá en el Rincón Francés, no se pierden el programa.
en Montevideo, Uruguay, en Rivera, Uruguay, mejor, para Andrés Cuello Núñez y para el mejor DJ del país, John W. Gómez. Y para usted mío también. Libardo Álvarez Lopera, rector del Politécnico, felicitaciones, muy buena labor. Javier Grajales, ingeniero coordinador de bienes y servicios del Poli. Teresita Royave, es la señora madre de nuestro community manager Giovanni Escobar, que cumple años mañana. Bendiciones, señora. James Ospina, ingeniero de sonido, relacionista público, la mano derecha Rafa Gol, bendiciones. Y Norman Correa, diputado, un saludo muy cordial. Bueno, perfecto, se me quedaba don Jesús Aníbal Echeverri, el concejal, y también para Mariana Bravo en Bancolombia. Le cuento que mañana viene el informe de gestión del gobernador. Estará cargado, estaremos muy pendientes mañana. El gobernador, el doctor Luis Pérez. Se nos acabó el tiempo a todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Dios les bendiga, permiso.